Esta semana la PDI organizó una charla en la provincia de Chiloé, la que tuvo por objetivo abordar los procesos investigativos para combatir el crimen organizado, haciendo hincapié en el patrimonio de las organizaciones, además de cómo enfrentar este fenómeno no solo en la isla de Chiloé, sino que también a nivel regional. Y que nosotros, al menos aquí en la provincia, debemos estar preparados para establecer y revisar todos esos fenómenos que pueden subyacen al crimen organizado y que permean el crimen habitual, y de lo cual nosotros debemos saber reconocer estos fenómenos y estar preparados, como señalé, para poder enfrentarlos. En este momento, en este tiempo, al menos acá en la provincia de Chiloé, no existe una problemática de crimen organizado, lo que no significa que nosotros debamos estar preparados siempre y capacitados para poder investigar no solamente el crimen organizado, como ya señalé, ¿sí?, sino que también todos esos factores, reconocer todos esos factores que subyacen a la llegada de organizaciones delictuales que puedan ver aquí en la provincia o en la región, ¿cierto?, la capacidad de instalarse. Primero, destacar la realización de este seminario, que busca establecer criterios, patrones y además educar respecto a técnicas investigativas para prevenir el crimen organizado. Nosotros en Chiloé no tenemos un crimen organizado que se articule, como el que vemos que está en la zona norte. Sin embargo, tenemos que prepararnos para que eso no llegue. Y estos encuentros, donde vienen funcionarios desde Osorno hasta Chiloé y organizados desde Chiloé, es una instancia que nos va a permitir que se capaciten, sobre todo los funcionarios de Chiloé, para poder prevenir y estar atentos a cualquier actividad que tenga que ver con crimen organizado antes de que esta suceda. Hay situaciones que son basales. ¿Cómo esas situaciones permiten que los funcionarios estén alerta? Y a partir de la experiencia que tienen funcionarios de la Policía de Investigaciones de otras zonas, pueden permitir alertar a los funcionarios de aquí de la Prefectura de Chiloé. La charla y capacitación fue dictada por la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la Región Metropolitana, donde además participó el delegado presidencial provincial de Chiloé, el fiscal jefe de Castro, funcionarios de Armada y Gendarmería. Sí, a nosotros como Fiscalía, estas actividades, por una parte, son de vital importancia, nos permiten vincularnos directamente con los oficiales que trabajan las investigaciones día a día, y precisamente estas capacitaciones que tienen que ver con crimen organizado hoy en día son necesarias, fundamentales, toda vez que lo que nos ha mostrado la práctica es que cada vez la orgánica criminal está siendo más compleja, los delitos, y precisamente aquello requiere cada vez policías más capacitadas, que precisamente con las técnicas que vienen quizás han ocupado a nivel nacional para investigar el crimen organizado las podamos aplicar no solamente en las investigaciones de nuestra comuna, sino que además en toda la provincia, toda vez que se puede vislumbrar precisamente en el crimen organizado la afectación y grande a nivel territorial, una gran organización y una gran orgánica. Precisamente por aquello creemos que ante investigaciones más complejas se requieren policías más capacitadas, precisamente fiscales con mayor especialidad, y esa es nuestra intención, en estar precisamente en una capacitación continua. Por tanto, estas instancias que genera la Policía de Investigaciones son de mucha importancia y relevancia, no solamente para todos los policías, sino que además para todos quienes formamos parte del sistema penal. La jornada se desarrolló en dependencias del Centro de Formación Técnica CEDUC UCN, donde llegaron detectives de la Policía de Investigaciones de la provincia de Chiloé y de Llanquihue.